36 horas en el infierno. Junio de 1942. Los territorios y colonias de Holanda y Gran Bretaña, situados en un área que se extendía por el oeste hasta la India y por el sur hasta Australia, con todos sus grandes recursos, estaban en manos de los japoneses. En la Nochebuena de 1941, el almirante King de la flota australiana pronunció estas palabras: "El camino hacia la victoria será largo y muy difícil". Si echamos una ojeada al mapa del Pacífico, lo comprenderemos. Las distancias son tan grandes que la única esperanza que tenían los japoneses era aguantar en sus bases más lejanas hasta que pudieran lanzar una nueva ofensiva. Pasó año y medio hasta que ambos frentes consolidaron sus posiciones. En noviembre de 1945, los australianos lanzaron la primera gran ofensiva del Pacífico para romper la línea de los japoneses a lo largo de las islas Bismarck, neutralizando así Rabaul. Para cumplir esta misión, el almirante Wilkinson, comandante de la tercera flota anfibia, eligió como base de operaciones una pequeña isla situada al norte de Bougainville. La isla tenía la ventaja de estar situada en un eje entre las islas Salomón y Filipinas. Sobre dicha isla se lanzó un intenso bombardeo que duró días enteros. Después de la ofensiva, era necesaria la seguridad de las fuerzas aliadas que iban a instalarse posteriormente en la isla. A tal fin, se seleccionó cuidadosamente un grupo de hombres. No conocían el riesgo que entrañaba su misión. Desembarcaron en la isla para evaluar el daño causado por los bombardeos y para asegurarse de que las fuerzas japonesas estaban fuera de combate. Esta es la historia del infierno por el que pasaron estos hombres. Me llamo Henry Stuart, corresponsal de guerra. Fui a esa misión con el capitán Stern, jefe de la patrulla, y fui testigo de una de las más extrañas aventuras de la guerra y del periodismo en toda la historia.
Después de 2 días de bombardeos, no hay rastros de vida según los reconocimientos aéreos. Usted y sus hombres desembarcarán en este punto. Tienen que explorar toda la isla, hasta el último palmo. Quizá el capitán Stern desearía tener más hombres a su disposición para una operación como esta. Yo no he dicho nada, coronel. Prepare a sus hombres para una misión peligrosa. Y piensen que no tenemos mucho tiempo. Porque, señores, el grueso de las fuerzas ya está en camino. El desembarco de soldados y provisiones debe realizarse con absoluta seguridad. Con esta misión evitaremos que nuestros soldados corran riesgos. Sus vidas están en sus manos. Adelante. Stuart, señor. Sí, que entre. Pase, Stuart. El señor Stuart del Evening Star, capitán. Capitán Stern, encantado. Bueno, va a haber realizado sus deseos, Stuart. Acompañará al capitán Stern en su misión a la isla. Órdenes, Stern. Del cuartel general. No es la primera vez que viene conmigo un corresponsal, así que hablo con experiencia. Me gustaría exponerle mis condiciones delante del general. Desde que desembarquemos en la isla, deberá considerarse un soldado como los demás. Obedecerá mis órdenes y no actuará por su cuenta. Es muy probable que encontremos japoneses en la isla. Conozco a los japoneses muy bien. Si uno solo de ellos queda vivo, nos hará la vida imposible. ¿Entendido, Stuart? Si el capitán lo prefiere, no le acompañaré. No. Respeto demasiado la labor de la prensa para pedirle eso. Pero también soy consciente de mis responsabilidades. Estoy a sus órdenes. Prepárelo todo para salir enseguida. Mire, capitán. Este es el mapa de la isla hecho durante el reconocimiento. Debe tener mucho cuidado cuando llegue a este lado. Desde aquí pueden machacarnos. Se supone que es una misión de rutina. Como resulte solo una misión de rutina, perderé la apuesta. Dijeron que sería solo una pequeña excursión, un paseo por el bosque. El problema es que los soldados no suelen fiarse demasiado de los paseos. Iba a ser la primera vez que tomaba parte en una auténtica operación de desembarco. Estaba muy entusiasmado por todo, solo que al mismo tiempo no podía evitar pensar que este podría ser mi último trabajo. Hiciera lo que hiciera, no podía quitarme esta idea de la cabeza. Estaba seguro de que iba a morir. Sin embargo, estaba convencido de que no nos cogerían por mi culpa. Los otros pensarían lo mismo. Tal vez fuera un cobarde, pero el miedo es libre. ¡Tierra!
¿Está seguro de que nos ha traído a la isla precisa, señor? No hay duda. Los japoneses son unos fanáticos. Tendremos cuidado. ¿Y el periodista? Se ha escondido en el primer agujero que ha encontrado. No es muy valiente. Es comprensible. Teniente Hines, coja 5 hombres y una radio. Vuelva aquí en 10 minutos. Voy por los hombres. Vosotros, venid conmigo. Marnik. Id por delante. Seguidme, chicos. Llama a todos los puestos. Adelante el plan 3. Atención. 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 Adelante con el plan 3. Adelante con el plan 3. Cuando era niño, iba de caza con mi padre y había el mismo silencio. ¿Qué cazabais? Patos, patos salvajes. Siempre conseguíamos por lo menos 2. Mi madre los rellenaba con castañas y con otras cosas y los asaba en el horno. Aquello olía a gloria bendita. ¿Crees que este es el momento adecuado para hablar de esas cosas? Ten cuidado. No vaya a ser que esos tipos nos cacen como patos. Nos asarán sin horno, si no andamos listos. Los efectos de nuestras bombas.
¿Has visto algo? Nada, teniente. No hay rastros de japoneses. Hemos encontrado muchos muertos. Nuestra aviación hizo un buen trabajo. Descansad, descansad, pero estad atentos. Teniente. Puesto dos, llamando al capitán del buque. Atención. Atención. Especial. Entendido. Cambio. No hay signos de vida en toda esta zona. Hemos encontrado muchos cadáveres. Esperamos órdenes. Cambio. Muy bien. Quédense ahí. Vamos para allá. Cambio. ¿He oído bien? Que nos quedemos donde estamos y ahora vienen ustedes. Correcto, teniente. Cambio y corto. ¿Puedo ayudarla, Madame Nielsen? Quiero saber qué ha sido de los nativos. ¿Cómo puedo enterarme de las cosas estando aquí encerrada? Siento mucho decirle que después del último ataque aéreo de los americanos, no hay nadie vivo en el pueblo. Nadie en absoluto. Por lo menos podíamos haber salvado a algunos. Hubo suficiente tiempo. ¿Y cómo les hubiéramos dado de comer? Con las raciones que tenemos, ni siquiera hay suficiente para mis hombres. Resumiendo, ¿quiere decir que no hay supervivientes? Que yo sepa, nadie. No. ¿Desea alguna cosa más? Sí, algunos heridos necesitan plasma urgentemente y no queda. En mi barracón tengo guardado un poco. Si pudiese disponer de dos de sus hombres, iría con ellos a buscarlo. Lo siento, pero eso es imposible. ¿Por qué? Usted todavía no sabe que una patrulla americana ha llegado a la isla. Su barracón está muy a la vista y la verían. Y no debemos dar señales de vida hasta que caigan en nuestra trampa. Pero se trata de salvar la vida de seres humanos, de sus soldados. Eso no me impresiona. Me he quedado para salvar sus vidas, no para dejarles morir. Usted es médico, yo soldado. Esa es la diferencia. Por favor. No podrá salir de aquí. Kurasawa. Señor. Recuerda mis órdenes, que no quede ningún nativo vivo. Sí, señor. Aquí queda alguien. Estarán escondidos en las colinas. Entre los riscos. Heinz, ve con unos hombres por la parte de la derecha. Sori, por la izquierda. Yo iré por el centro. Procuraremos estar siempre en contacto. ¿Castle? Señor. Con mi grupo. Stuart. Usted vendrá conmigo.
Sí, capitán. En marcha. Son los únicos supervivientes. Habla usted japonés. Pasé 4 años en Tokio. Sáqueles toda la información que pueda. Koto, zenbu hake. Minna shindeshimatta. Shima ni wa nokotte inai dare mo. Saigo no basugeki ga jizatsuta shikkan o nodoite minna koroshite shimatta. Dice que no queda nadie más en la isla. El último bombardeo los mató a todos. Excepto al comandante, que se suicidó. Dígales que si dicen la verdad serán tratados según la Convención de Ginebra. Si no, los fusilaremos. Quiero que los vigilen bien. Sigamos. ¿Esto no cambia los planes? Tengo que explorar la isla. Y lo haré palmo a palmo. Billy. No me gusta. Dígales a los hombres que ha llegado la hora. Sí, señor. Atención, atención. Llamando a todos los puestos. No creo que sobreviva. Es una lástima. Podría habernos informado. Quisieron evitar que hablase. Que todos muertos. Muy bien.
hablaréis vosotros. ¡Atadles! ¡Stern! Antes de morir habló. Los japoneses están en esta zona. Pero ¿cuántos son? ¿Y de qué armamento disponen? Capitán, ¿no convendría ponerse en contacto con el comandante? Escúcheme, Stuart. Ocúpese de lo suyo. Escriba a máquina. Tome fotos. Haga lo que le dé la gana. Pero no se meta en mis asuntos. ¿He hablado claro? Si necesita a alguien que escriba, yo le hago los partes encantado. ¿Y bien? Nadie. Aunque en la selva nunca se sabe. Muchachos, sigamos. Era sumamente importante conocer con exactitud el número de enemigos. Estábamos seguros de que algunos japoneses seguían con vida. Pero desconocíamos las armas de que disponían. Tampoco sabíamos si estaban al tanto de la pequeñez de nuestro grupo. A ellos les era fácil controlar nuestros movimientos. Ellos tenían localizado al enemigo. Nosotros no. Demasiada calma. ¡Al suelo! Hazlo tú. Sí, señor. Vamos. Capitán, el convoy está en marcha. No vamos a demorar las operaciones.
haga lo imposible para acabar con la resistencia japonesa. Dentro de 36 horas nuestros aviones realizarán otro ataque, el más duro de todos. Al final del ataque tienen que estar en las coordenadas X-25 y Z-37. Esperamos su retirada. Confirmen. Gracias. Cambio. Coronel, no me gusta. Cambio y corto. ¿Algo importante? Sí. Tenemos 36 horas para limpiar esta isla y embarcar. Y por otro lado, corremos el riesgo de que nos maten nuestras propias bombas. Están locos. ¿Y si no salimos a tiempo? En ese caso, Stuart, moriremos todos. ¿Qué le pasa? Parece que se le ha puesto mala cara. Dividíos en tres grupos. ¿Nosotros? Muertos, señor. Los dos. Eddie, llama al capitán. Teniente Hines al capitán Stern. Cambio. Teniente Hines al capitán Stern. Cambio. Teniente Hines al capitán Stern. ¿Me oye? No contesta. Esto me huele mal. Vamos. En marcha. Coge esto. Te será útil. El teniente Hines no contesta, capitán. ¿Langosta? Sí, señor. Averigua qué le pasa a Hines. Sí, señor. Llama a Missouri. Sí, señor. Capitán, aquí sin novedad. Bien, cambio y corto. Dentro de 10 minutos nos vamos. Nos iremos en 10 minutos. Es que ya no puede más. No hay más que verle. Es la primera vez que presencia un jaleo. Estará llamando a su mamá.
tiene miedo. Y yo también. Bueno, han pasado 16 horas. Vámonos. Nunca me hubiera imaginado que me perdería de mis compañeros de una forma tan tonta. Empecé a caminar por la selva esperando encontrar a la patrulla. Capitán, hemos perdido al periodista. Pobre hombre. Ojalá no haya caído en poder de los japoneses. En fin, no podemos buscarle. Bien. Demasiado tarde.
Americanos, os habla el mayor Koshiba, comandante en jefe de las fuerzas imperiales. Estáis rodeados. No tenéis ninguna salida. Rendíos. ¡Viva el emperador! Rendíos. Vais a morir todos. Ninguno sobrevivirá. Estáis rodeados. Yo os conmino en nombre del emperador a que depongáis las armas. Si no lo hacéis, iréis muriendo lentamente. Vuestra agonía será larga. Somos superiores a vosotros en hombres y en armas. No merece la pena que resistáis más. Rendíos. Seréis tratados con honor. Americanos, si sois inteligentes, tirad las armas. Rendíos sin condiciones. Rendíos. Todavía estáis a tiempo. ¡Viva el emperador! El mismo truco de siempre. Ya lo hicieron antes, en Guadalcanal. Pero este habla mejor nuestra lengua. Americanos. Vuestro destino será la muerte si no tiráis las armas. ¡Viva el emperador! Aquí patrulla Missouri. Aquí patrulla Missouri. Cambio. Le recibo. Cambio. Es imposible avanzar más. He perdido un hombre. Ha sido... En unas arenas movedizas. Hay un pantano más adelante. Cambio. Es vuestra única salida. Recibido. Cambio y corto. Americanos, rendíos. Arenas movedizas. Paciencia está. Langosta. Señor. Coge un hombre y corta ese maldito cable. Sí, señor. Según vuestro Phillips. Rango y comportamiento. Es vuestra última oportunidad de salvar la vida. Estamos cerca de vosotros. Mi situación era desesperada. Corría ciegas por la selva sin la menor idea de dónde estaba. Perdía toda esperanza de encontrar a los demás. Sabía que en cualquier momento podía caer en poder de los japoneses y sabía también que podían estar siguiéndome para que les condujera hasta la patrulla. De repente, hice un descubrimiento. ¿Saben moverse por la selva como serpientes? ¡Cuidado! ¡Vuestro tiempo se ha acabado! ¡Estáis advertidos! Thank you.
Americanos, caeremos sobre vosotros de un momento a otro. Podemos oír vuestra respiración. Os tenemos al alcance de nuestras manos. Desconfiad de cualquier movimiento, de cualquier sonido, por inocente que os parezca. Iréis muriendo uno a uno. Asistiréis a una espantosa agonía de vuestros compañeros. Os arrepentiréis de haber rechazado mi generosa oferta. Vaya, se te ha acabado la cuerda. ¡Dispara, Billy! ¡Dispara! ¡Vamos! Malik. Recuérdalo, Billy. Dispara siempre el primero. No. ¡No! Está muerto. Señor, yo tengo la culpa. Capitán. Soy el culpable. Devuelve el fusil. Bien, soldado. Vuelve a tu puesto. Venga, hable saltar del nido. Buena puntería. Sí. Espera. Los quiero vivos. Pueden sernos útiles. Vamos a seguir.
Nunca me hubiera imaginado encontrarme aquí con alguien como usted. Me llamo Henry Stewart, corresponsal de guerra del Evening Star de Filadelfia. Voy con las tropas americanas. Soy la doctora Nielsen, de la Cruz Roja Sueca. ¿Puedo preguntarle qué hace en esta isla? Mi marido y yo formábamos parte de una misión médica. Evidentemente, aquí nos necesitaban. Así que decidimos quedarnos para ayudar. ¿Está aquí su marido? Murió hace 2 años. Lo siento. Buenas noches. Siento no haber sido mejor anfitriona, pero como dicen los franceses, c'est la guerre. Hay algo que vale más que la hospitalidad. Algo que me ha enseñado con su valor e interés por ayudar a los demás. Gracias a usted, he visto claro lo inhumano de las guerras. Los sufrimientos que originan. Adiós. Adiós. Órdenes eran precisas. No debía moverse de aquí. ¡Cerdo! Ha arriesgado la vida por sus heridos. Como puede ver, aquí no hay heridos. Los que podían empuñar un fusil han vuelto a la lucha. ¿Hablas tú de respetar la convención? No tienes derecho a ofender a mi emperador. Por eso tienes una hora para darme la información que necesito, si no, lo lamentarás. ¿Entiendes? ¿Va a torturarme? No creo que un oriental necesite lecciones sobre ese tema. Dominan todas las técnicas. Sin embargo, puedo sugerirle las astillas de las uñas o la Virgen de Núremberg. Thank you.
Está muerto. Ya no se puede hacer nada. Teniente, nos quedan solo 4 horas. Por este camino nunca llegaremos. Iremos por el sur. Hay una mina. Si me muevo, explotará. Ayúdeme, capitán. Retiraos de aquí. Vete con nosotros. Tenga cuidado, capitán. Tranquilo, chaval. Podéis refrescaros. Teniente, 10 minutos. Sí, señor.
¡En marcha! Los prisioneros tienen que ser eliminados. Ocúpese de ello. Vaya. Síganme. Viene alguien. Este camino sigue hasta la orilla. Nos quedan unos minutos. Que los hombres permanezcan atentos. Estad alerta. Thank you.
Rápido. ¡Cubierto! Tome el mando. Tan pronto como pueda, vaya a la playa. Bien. Vamos. Deprisa. Rápido.
Ahí vienen. Preparados para recogerlos. ¿Qué vamos a hacer, sargento? Tengo que ir a buscar al capitán. Capitán, ¿está bien? Sí, estoy bien. ¿Cuántos quedan? Tres. Conmigo. Que protegieron a las tropas japonesas del primer ataque aéreo, salvaron mi vida y la de la doctora sueca. Solamente más tarde, después de unirme a la unidad que nos rescató, me enteré de los pocos compañeros que habían sobrevivido. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que habían sufrido después de que nos separáramos y entonces pude terminar mi reportaje. El sargento Missouri me dijo que debía escribir el artículo en primera persona, porque yo también había contribuido al éxito de la misión.